Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra semana o continuación de semana número 3, que corresponde a la clase número 12 de Microsoft Excel, en este caso básico. Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana. Quiero comentarles que ya nos estamos acercando a lo que sería nuestra recta final. Y esto quiere decir que ya esta semana, ya el día viernes, estamos iniciando ya con la semana número 4, sección 4 en el aula virtual. Entonces, es importante que ustedes puedan finalizar para los que todavía no han concluido sección 2 y que puedan, en este caso, finalizar con lo que sería sección 3 el día jueves. Como siempre, los de inglés corporativo, si ustedes se han atrasado con algo, pues siempre les están mandando mensajes donde les hacen saber cuál es el porcentaje en este caso que llevan, dándoles en este caso la dirección para que ustedes puedan visualizar. Voy a pasar en este momento a compartirles, como siempre, mi navegador. Les comentaba que estábamos en sección 3. Recuérdense que para esta semana solamente deben de ir revisando las clases que se encuentran en cada uno de los días e ir contestando, en este caso, las tres interrogantes o los tres cuestionarios que se encuentran en cada uno de lo que serían los temas o cada dos temas, pues les va aportando, en este caso, pues preguntas que ustedes deben de ir contestando. Este día, miren, nos toca hablar de las herramientas de formularios de datos dentro de Excel, que es como de suma importancia. A veces nosotros cometemos errores en los cuales cuando digitamos dentro de Excel queremos hacerlo de la forma tal vez como aprendimos a plana. Y quiere decir que cuando nos dan una base de datos en la cual debemos de digitar, para nosotros pensamos que va a ser más fácil, más rápido ir trabajándolo por cada una de las filas o trabajando una sola columna. Al final eso nos desgasta la vista, no trabajamos de la forma correcta y en este caso pues tampoco nos estamos simplificando nuestra vida laboral cuando estamos trabajando dentro de Excel. Formulario es una herramienta que se incluye dentro de Excel para que nosotros podamos colocar los datos, que los podamos visualizar de una forma más clara. De repente puedan ser que tengamos hasta 7, 8 columnas en las cuales debemos de llenar de información. Entonces, estar viendo cada una de esas columnas puede ser muy desgastante de vista. Entonces, trabajar con formularios es diferente, porque de esa manera nosotros podemos visualizar mejor lo que sería la información que estamos colocando. Por ejemplo, un error ortográfico, podemos visualizar que lleva tilde o si estamos colocando bien la información dentro de cada una de las celdas que corresponde lo que sería la información. Además de esto, recuérdense que para la participación, y quiero mencionarles esto, para la participación del foro número 11, solamente he tenido 9 participaciones, o sea que no han participado las 13, 14 estudiantes. Entonces, quiero pedirles, por favor, miren, esta participación dentro de lo que es el aula virtual les ayuda a sumar su porcentaje. Alguien me preguntaba, mire, y si yo no contesto en este caso el foro, ¿o por qué me está quedando el porcentaje bajo? Al ir a visualizar cómo lleva en este caso el usuario el porcentaje, ahí se puede ver que no ha hecho participación en el foro. Entonces ahí es donde le resta el porcentaje, aunque usted haya ido realizando cada una de las lecciones o contestando en este caso los cuestionarios que se encuentran acá, también deben de participar en los foros. Y estos foros quedan abiertos, estos foros no se cierran. Lo único que hago es que hagamos interacción al final y que ustedes puedan participar al final de la clase teniendo en este caso ya sea su computadora o su teléfono y que puedan contestarme la pregunta que yo les hago cada día en lo que sería nuestra clase 5. Muy bien, miren, voy a compartirles nuevamente la presentación, pero voy a pasar lista en este momento. Recuérdense que tenemos tres formas. Puede levantar su mano virtual, puede contestarme por medio del micrófono o contestarme por medio del chat. Gilberto Antonio Álvarez. Jennifer Madaí Reyes.
Ingrid y Beth Guzmán. Gracias, Jennifer. Sonia Paola Durán. Buenas noches, Inge, presente. Gracias, muy amable. Erika Estefany Cabrera. Gracias, Erika. Carmen Linares Cibrián. Ivania Jovel García. Presente. Gracias, muy amable. Jenny Ivette Núñez. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Mauricio Rafael Rivera. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Félix Antonio Palma. Jaime Nelson González. Presente. Gracias. Gerson Adonai Barahona. Presente. Gracias. Xiomara Georgina Díaz, y que acá Xiomara. Muy bien, gracias Xiomara. Acá le coloco su. Félix Benjamín Aguilar. Gracias, Félix. Jennifer Stephanie Cortés. Gracias. Rafael Ernesto Avilés. Quiero ver acá. Sí, quiero ver. Muy bien, miren, nos encontramos en sesión número 12. Acuérdense que debemos de completar 20 sesiones para poder finalizar el módulo de Excel básico. Yo espero que todos ustedes puedan pasar a Excel intermedio, que esto que ustedes o este esfuerzo que ustedes están haciendo nos va a acreditar a un diploma de Excel básico. Usted puede tener la experiencia, puede conocer de Excel, pero si usted no tiene algo que lo acredita o que lo ampara, que usted puede ese programa, a veces solamente con nuestra palabra, pues no nos van a creer. Yo creo que el esfuerzo que ustedes están haciendo es por eso, para tener un diploma que los acredite. Yo espero que todos ustedes puedan pasar a Excel intermedio y así también a Excel avanzado, porque eso les va a ayudar mucho a poder tener tres diplomas, los cuales pertenecen en este caso a esta herramienta muy importante en lo que es nuestra vida laboral. Como siempre voy a presentar nuestra agenda, voy a presentar el objetivo general de sesión. Nuestro contenido, voy a explicar y desarrollar en este caso dos ejercicios para que ustedes puedan ver una comparación de lo que vieron en el video tutorial que les mostraba el docente en el aula virtual y además en este caso otras formas en las cuales nosotros podemos decirle a Excel que queremos trabajar, en este caso pues esta herramienta que es bastante importante dentro de él. Como objetivo general de sesión, capacitar a los estudiantes para que aprendan a utilizar la herramienta formulario, con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de una base de datos. Como les mencionaba al inicio, muchas veces nosotros al estar digitando cometemos un error bastante grande y es que nosotros nos vamos a trabajar columna por columna, considerando nosotros que es la forma tal vez más rápida. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a poder pasar más fácil dándole Enter que poder utilizar otra tecla dentro de nuestro teclado. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros consideramos que es más fácil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si a mí me pasan una base de datos, en este caso que yo debo de colocar en un libro de Excel, en este caso una hoja de trabajo, yo necesito que esa persona en un determinado tiempo de unos 15, 20 minutos ya tenga por lo menos una parte de esa información. Pero al construirla de una manera errónea, en la cual yo estoy utilizando solamente la primera columna y mi tiempo para poder finalizar la información,
que yo considero que va a ir, lo voy a ir haciendo mejor columna por columna, es un error que nosotros como usuarios cometemos. Pero ¿por qué los cometemos? Porque no sabemos aquellas herramientas que dentro de Excel nos ayudan o nos facilitan a poder digitar de una mejor manera. Buenas noches, Rafael. Ahorita coloco su asistencia, permítanme. Entonces, al no saber que dentro de Excel existe una herramienta de formularios que no me la va a encontrar usted en ninguna pestaña ni en ningún grupo, sino que él está oculto, yo tengo que mandarlo a traer en la barra de acceso rápido para que se pueda colocar y en este caso pues yo pueda trabajar con él. Y entonces es por esto que cuando nosotros aprendemos por inercia, por ver videos, porque nos explicaron cómo hacerlo y entonces de esta manera lo estamos haciendo, entonces no aprendemos todo lo que está integrado dentro del programa para poderlo utilizar de la mejor manera. Yéndonos a la teoría, miren, el uso de la herramienta de formulario de datos, hay una comparación que muchos hacen. Y entonces en eso usted tenga cuidado porque usted lo que va a ver es la herramienta de formulario para poder colocar información. Dentro de Excel, la palabra formularios también nos basa a base de datos, que en este caso pues es trabajar con macro. Pero eso es algo muy diferente. Formularios, de la forma como ustedes lo van a ver en este momento, es que nosotros podamos colocar la información de una forma para nuestra vista más clara, que nosotros podamos determinar con una tecla que yo quiero que para ustedes de ahora en adelante la empiecen a conocer, empiecen a ver el funcionamiento que tiene, que es la tecla tabulación, que se encuentra en la parte de bloc mayúscula, y que si ustedes empiezan a poder trabajar con esta tecla y estarse olvidando del enter, enter, para poder ir bajando, les va a ayudar o se les va a hacer más fácil poderlo hacer. Entonces, miren, dice que los formularios en Excel son un método para ingresar datos a nuestras hojas y son de mucha utilidad porque nos ayudan a evitar errores en la captura de información. Dice que podemos comparar los formularios de Excel con los formularios, en este caso, impresos en papel. ¿Por qué? Porque Excel agarra la información que tenemos en nuestros encabezados y sobre él nosotros podemos ir digitando automáticamente la información que nosotros tenemos en papel para pasarla ya a lo que sería una hoja de cálculo. También, mire, dice que los formularios de datos en Excel podemos escribir o mostrar una sola fila de información en un intervalo en una tabla de datos. Por lo tanto, dice que los usuarios podrán visualizar de mejor manera los datos o elementos a seleccionar. Cuando nosotros tenemos una base de datos que debemos de incluir, que no se encuentra ya digitada, sino que nosotros la tenemos que digitar, nosotros podemos abrir esta herramienta de formularios en el cual, por ejemplo, con esto que les muestro acá en pantalla, miren, lo primero que Excel va a agarrar van a ser los encabezados. Siempre nuestros encabezados son importantes porque es lo que nosotros vamos a determinar para ir incluyendo la información. Por ejemplo, acá tenemos nombre, apellido, dirección, teléfono, correo electrónico. Yo no sé cuántos han trabajado en Excel y han visto que meter esta información de repente cuesta, más si nosotros no podemos digitar. Entonces, acá hay dos cosas que les quiero mostrar. Una, la forma más rápida de poder estar visualizando la información que estamos colocando, porque la información se va agregando hacia abajo. Y aunque ustedes no lo crean, nuestra vista es más horizontal que vertical. Entonces, se nos facilita cuando nosotros abrimos formularios de Excel para que cuando estamos colocando la información, la estemos colocando correctamente y que no tengamos, en este caso, error. Dentro de él tenemos opciones en el lado derecho, en el cual tenemos nuevo, y nuevo significa una nueva fila para colocar información.
Podemos eliminar, podemos en este caso restaurar, podemos ir a buscar criterios de evaluación. E igualmente, miren, cuando nosotros tenemos formularios o abrimos en este caso un formulario donde la base de datos también va a requerir una fórmula o una función, igualmente él se posiciona de esa celda para que nosotros al final ya no tengamos que rellenar ni ir colocando absolutamente nada, sino que él automáticamente va o realizando la operación o la función y vamos obteniendo el resultado que nosotros queremos. Carmen Linares, buenas noches, Carmen. Ahorita permítame, si no después se me olvida. Gracias. Ya coloqué acá su asistencia. Muy bien, miren, voy a pasar en este caso a compartirles y voy a iniciar de la forma en la cual nosotros ya tenemos datos digitados. ¿Por qué? Porque quiero enseñárselas de dos formas diferentes en las cuales nosotros podemos llenar formularios o llenar en este caso información por medio de formularios dentro de Excel. En el video tutorial que ustedes vieron, el docente explicaba que nosotros debemos de mandar a llamar a tablas. Cuando nosotros vamos a crear por primera vez un formulario, debemos de mandar a llamar tablas para que se establezca la ventana del formulario. Pero yo quiero mostrarles de que si usted no lo requiere por medio de tablas y usted quiere crear su cuadrícula y su formato como lo hemos venido trabajando, igualmente lo va a poder hacer. Solo que debemos de hacer una acción adicional, saber que de repente dentro de Excel, y acá miren, quiero dejarles claro que dentro de Excel tenemos tres acciones. Una que nos da, o sea que automáticamente nos va a abrir el formulario. Otra que nos va a tirar una advertencia, pero aún así nos va a dejar trabajar formularios dentro de un formato normal. Y tres, debemos de crear tablas dentro de Excel para que no nos genere un error y que automáticamente se nos abra la ventana. Pero ya van a ir viendo con la clase las tres formas en las cuales nosotros podemos trabajar. Ahora bien, les comentaba, miren, que dentro de las pestañas y los grupos que se encuentran dentro de lo que es una hoja de cálculo o nuestro libro de Excel, no vamos a encontrar formulario, pero ustedes están dando cuenta que yo tengo un grupo adicional acá. Dentro de lo que es Excel, usted tiene las opciones de poder crear grupos y dentro de los grupos colocar formularios, por ejemplo, la herramienta formularios, o poder colocar todos aquellos comandos que usted quiere tener en la pestaña de inicio. No tal vez todo, ¿verdad? Puede ser que usted requiera de 10, pero acá puede tener, yo creo que 3 o 4, y poder crear en este caso lo que es un grupo. Entonces, yo acá he creado un grupo dentro de la pestaña de inicio e incluido acá la herramienta de formulario, pero esta no está en Excel. O sea que nosotros debemos de crearla. Entonces, voy a iniciar explicándoles la forma de cómo podemos incluir formularios a nuestra barra de acceso rápido. Entonces, si yo doy un clic a la flecha y me voy en este caso a más comandos, vean que automáticamente, y esto ya se lo expliqué en la primera o segunda clase, que automáticamente nos va a llevar al acceso de la barra de herramientas. Entonces, dentro de ella se encuentran todos aquellos comandos que frecuentemente Excel considera que nosotros utilizamos. Pero yo me voy a ir a la opción, miren, donde dice todos los comandos, o sea que aquí me van a aparecer todos aquellos comandos que tiene Excel. Y entonces acá el orden es alfabético. Yo me voy a ir hacia abajo acá rápido para llegar a la F. Y entonces, yo creo que ya me fui mucho, ¿no? Me voy a ir a la F, voy a ir a buscar en este caso, miren acá ya, formulario, yo ya lo tengo agregado acá a lo que sería la barra de acceso rápido, pero lo único que debemos de hacer es marcar y darle la opción de agregar. Se agrega automáticamente, así como tenemos todos estos comandos acá, que igualmente de esta manera podemos haberlos agregado.
Y entonces ahora, miren, yo le voy a dar acá a lo que sería la ventana que me abre. Pero déjenme acá subirla para que pueda visualizar. Y le voy a dar la opción de aceptar. Cuando doy la opción, en este caso, de aceptar, automáticamente ya se encuentra acá formulario dentro de mi barra de acceso rápido. Esto es lo que todos los usuarios, si usted lo busca en internet, igualmente de esta manera, te va a explicar la forma de poder colocar formulario y que nosotros, al darle ya un clic al comando, se nos abra de esta manera. En este caso, miren, yo tengo cada una de lo que corresponde en mis encabezados: vendedor, producto, pago, zona, fecha, banco y número de remesa. Quiere decir que todas estas celdas, yo debo en este caso de ir digitando la información que me han dado en papel para poderla pasar a lo que es mi hoja de cálculo. Ahora bien, ¿cómo hago para poder colocar formulario dentro de lo que sería un grupo? Siempre en las opciones de más comando, yo quiero que ustedes vean acá que dentro de ella, miren, me voy a ir a personalizar en este caso lo que sería la cinta de opciones. Recuérdense que dentro de mis pestañas se encuentra la cinta de opciones. Dentro de ella están mis grupos, mis comandos y mis indicadores de diálogo. Entonces, acá miren, en la opción en este caso de inicio, porque yo lo que quiero es estar viendo ese comando, tener un grupo donde pueda estar viendo ese comando y activarlo cuando yo lo necesite. Él siempre se va a ir al final porque es como el espacio que nos da Excel para poder colocar un nuevo grupo. ¿Qué hago acá? Yo le doy la opción, miren, no de nueva pestaña, porque nueva pestaña, ya ustedes ya saben qué son las pestañas, entonces yo tengo que irle a dar clic a la pestaña y estar viendo los comandos que quiero ahí. Yo quiero algo que me facilite, que al abrir Excel, lo primero que se va a activar es la pestaña de inicio y entonces en ella yo voy a incluir. Entonces yo le voy a dar acá nuevo grupo. Solamente les estoy dando cómo hacer. De mi parte no voy a crear otro nuevo grupo. Entonces al darle en este caso, miren acá nuevo grupo, automáticamente yo puedo personalizarlo. Solo déjenme acá incluir la información y poder, en este caso, colocarle el nombre que yo requiero e igualmente puedo colocarle cualquier símbolo de los que aparecen acá. Eso es si yo lo deseo de esta manera, con símbolo y todo. Y en este caso, por ejemplo, miren, si yo ya no lo quiero, solamente le doy la opción de quitar con clic derecho. En este caso ya agregué, por ejemplo, acá el grupo, yo le doy aceptar, aceptar, e igualmente, miren, dentro de él, yo puedo ir a incluir todos aquellos comandos que yo requiero en él, y así automáticamente ya se va colocando los comandos que yo necesito, doy en este caso aceptar, y le va a aparecer de esta manera como se encuentra acá. Yo le coloqué el grupo de Form, en este caso abreviado de formulario, e incluí en este caso formulario. Si ustedes ven, nuevamente vuelvo a dar clic y me vuelve a aparecer en este caso la información que ya tengo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a iniciar colocando en este caso de una base de datos que ya tengo, incluir más información y hacerlo por medio de formulario. Pero antes de esto, miren, cuando nosotros nos dan una base, una información que debemos de colocar, les mencionaba y ahora se los hago acá ver por medio de lo que es mi hoja de cálculo, que nosotros cometemos el error de irlo, y disculpen la palabra, pero se dice en chorrera hasta abajo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa acá? Que yo voy realizándolo pensando que yo lo estoy haciendo bien y que estoy maximizando mi tiempo porque se me hizo más fácil ir dándole enter, colocando la información y dándole enter. Pero eso no es lo correcto, porque es más fácil para usted, si por ejemplo no conoce formulario,
poder ir trabajando y véanlo, por favor, que acá no estoy trabajando con formularios, pero es mejor trabajarlo por fila. Y aunque ustedes me digan que no, y aunque ahorita me levanten la mano y me digan, no, hijo, usted está mintiendo, créanme que es más fácil de esta manera ir incluyendo toda la información de una sola vez que ir trabajando hacia abajo. Porque no estamos, en este caso, cumpliendo con el tiempo que tal vez venga nuestro jefe y quiera llevarse la primera información que ya tenemos colocada. Pero si nosotros la tenemos acá hacia abajo, lo que va a suceder es que no estamos cumpliendo con el tiempo, porque entonces lo único que tenemos es una sola columna de información. Entonces, si por ejemplo a ustedes algún día se les olvida poder trabajar con formulario y quieren ir trabajando por fila, tabulación es la tecla que me ayuda, miren, a que yo pueda en este caso irme desplazando y que al final, pues yo voy colocando la información por fila. Pero fíjense acá, pasa que yo tengo que al finalizar acá la información y volverle a dar tabulación, acá lo que va a hacer es seguir la fila. Yo tengo que darle clic en la otra fila para volver nuevamente a utilizar tabulación. Al final, en este momento, tabulación, debo de estar trabajando con el mouse y debo de estar trabajando con mi teclado para irlo trabajando con fila. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Dándoles todas aquellas acciones que nosotros podemos trabajar dentro de Excel, pero que al final no me está simplificando mi vida laboral. Sí, lo estoy trabajando en fila, estoy trabajando con la tecla que me dijeron, pero al final tengo que estar ocupando siempre el mouse para poder ir realizándola. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, miren, acá voy a trabajar con tabulación? Voy a colocar, por ejemplo, Vanessa Rodríguez, le voy a dar tab, vamos a colocar en este caso el host. Bueno, lo voy a dejar de esta manera. Vamos a colocar acá una cantidad. Le voy a dar en este caso tabulación. Le vamos a colocar Santana. Vamos a colocarle en este caso uno. Sería el 2 del 2021. Voy a dar en este caso tabulación. Miren, ya tengo acá un error. Voy a colocar acá un banco. Y vamos a seguir con la secuencia que sería así, de esta manera. Voy a dar en. Ustedes vieron de toda la información que yo acabo de colocar acá, que lo hice de la manera que les acabo de explicar, porque no es lo mismo que les explica que ahorita ya hice yo el ejercicio, no me está cuadriculando de la forma correcta. Por ejemplo, la fecha no agarró, en este caso, el mismo formato que tengo en la parte superior. Y entonces eso quiere decir que después de haber digitado, voy a tener que cuadricular, porque si ustedes ven, miren, acabo de empezar a hacer garabatos y quiero que se estén dando cuenta que la única forma que me está cuadriculando es la lineal hacia abajo, pero no la celda completa. Y entonces, eso me va a pasar con todo lo que yo vaya digitando en ese momento. La fecha no es el mismo formato y en este caso después voy a tener que volver a cuadricular. Y esto es porque yo ya tengo una información dentro de lo que sería una base de datos que yo les voy a dar continuidad digitando otra información que me han dado. ¿Qué pasa si ahora, miren, colocándome en el espacio que tengo, voy a dar la opción de formulario? Quiero que se fijen que acá yo le voy a decir que quiero nuevo y fíjense a dónde me encuentro. No, lo voy a hacer de otra manera. Me voy a ir acá para que ustedes vean qué simple y fácil. Se les va a ir haciendo a ustedes una costumbre de utilizar formulario independientemente de dónde se encuentre la celda. Ustedes lo que van a encontrar acá es dar la opción de nuevo. Y entonces, miren, otra vez voy a volver a colocar acá mi nombre. Rodríguez. Voy a colocar, acabo de darle tabulación. Le voy a colocar este Herplan. Vamos a colocar en este caso Joan Mil, coloquemos zona Santa Ana, fecha sería del 2 del 2021.
Ok. Y en este caso vamos a utilizar este banco. Ya me fui. Acá está, perdón. Vamos a utilizar este banco que no lo hice bien en mayúscula. Y en este caso el número de remesa creo que era 50, no sé en qué continúa. Entonces, fíjense ahora, miren, lo único que voy a hacer es darle Enter. Y quiero que vean que ya me volvió a abrir un espacio en blanco. Y entonces quiere decir que acá puedo colocar en este caso otra información, lo voy a hacer de esta manera, voy a darle nuevamente Enter y puedo seguir acá colocando. Miren, voy a hacer en este caso 1, 3, lo voy a hacer con garabato para hacerlo más rápido y entonces voy a cerrar. Fíjense dónde me encuentro. Y por lógica, hubieran considerado ustedes que acá iba a seguir la información, pero no, él lleva un orden. Y quiero que se den cuenta acá, recuérdense que estos son valores numéricos, esto es texto, entonces por eso lo está tomando de esta manera. Solo el valor numérico va hacia la derecha, entonces acá lo dejé de esta manera, por estar colocando en este caso garabatos de texto, y entonces quiero que se den cuenta que miren, me cuadriculó, olvidemos en este caso esta información, pero vean que me cuadriculó, me ha colocado la fecha de entrada y todo. Exactamente como viene en la parte superior. Todo igual. ¿Por qué? Porque al trabajar con formulario dentro de Excel, me permite que él automáticamente se adecue al formato que yo tengo aquí. Y todo va a ser igual. Y no tengo que estar cuadriculando nuevamente, ni construyendo, ni colocando el formato de la fecha. Es igual como se encuentra en la parte superior. Nada. Sino que él automáticamente agarra el formato que yo ya tengo. O sea, mi formato es un formato propio. Ya más adelante vamos a estar viendo tablas de Excel que es muy diferente. Y entonces él me va colocando la información independientemente de acá, usted abre el formulario y empieza a llenar la información que usted requiere. Además de esto, miren, recuérdense que él lo que está viendo son filas. Acá yo puedo colocar una, dos, tres, cuatro filas nuevas porque después de esta información o de esta fecha que tenemos acá hubieron cuatro más. Igualmente, él va a ver estos espacios en blanco de las celdas o de la fila para que nosotros también podamos colocar la información. ¿Y dónde lo vamos a ver? Recuérdense que acá, miren, esta barra de desplazamiento lo que hace es irme llevando a cada una de la información. Cuando él de repente encuentra, voy a eliminar este texto para que puedan ver. Recuérdense que él siempre me va a incluir en la primera celda donde se encuentra la información o la primera fila. Miren, ya estoy en Francisco Quintanilla y acá está ya la celda que tengo vacía, en la cual yo puedo colocar ya la información que es correcta. O sea que acá no nos vamos a complicar en estar colocando nuevamente el formato, en que el texto o de repente nosotros no sabemos cómo poner zoom y lo tenemos de esta manera. Y entonces, ¿qué pasa? Que no alcanzamos a ver y estamos digitando de una forma que no está correcta. En cambio, de esta manera, miren, estamos viendo claro, exactamente solo la información que estamos colocando en él para que al final, pues, la información se vaya agregando en el orden correcto independientemente de donde usted se encuentre dentro de su tabla. No sé si tienen alguna consulta de esto que les acabo de explicar o ha quedado claro. Me dicen, por favor. Tengo una pregunta. Sí, dígame. Si, por ejemplo, la información no la quiero al final, sino que en medio. Ajá, era lo o que sea, les lo que mencionaba. Deseo agregar. Entonces, cuando nosotros queremos agregar, por ejemplo, ya, esta ya es una información que nosotros tenemos. Si a mí me piden que de la fila número 19 yo voy a agregar cinco elementos más, entonces yo tengo que ir a insertar cinco filas que corresponden a la información que se encuentra acá.
Así como usted puede eliminar esta información que ya no requiere y dentro de esas filas van a aparecer ya en blanco y usted puede rellenarlas con información, igualmente dentro de la pestaña de inicio del grupo de celda, nosotros tenemos las opciones de insertar filas, de insertar en este caso columnas. Él va a realizar la acción según la selección que usted haya hecho. En este caso seleccionamos desde donde nosotros queremos y él parte hacia arriba para poder ir colocando las filas que nosotros queramos. ¿Qué pasa acá? Miren, que cuando nosotros nos vengamos acá a formulario, recuérdense que él lleva un orden, creo que Juan Panameño es el último, vamos a ver, acá está. Ahí comienzan ya las filas que están en blanco y que nosotros debemos de ir colocando en este caso la información, porque él ya partió acá. Yo ya coloqué en este caso las filas que necesito ir rellenando. Y entonces estas son las que él va ya a colocar la información estando posicionada o automáticamente dentro del formulario es ir a buscar a dónde está el espacio para poder encontrar. Por ejemplo, acá sería la fila número 19, 18 y acá ya estamos en la 19, que para él toma en este caso como nuevo, aunque nosotros nos encontremos en la fila número 15. Él va a tomar en cuenta estas filas que yo he colocado para poder rellenar la información y ya después de haber concluido, él nuevamente va a bajar y acá se va a ir llenando ya según el orden de la última fila que tengamos en cuenta. No sé si queda claro. Sí, ya. Gracias. Muy bien, con gusto. ¿Alguien más tiene una consulta o ha quedado claro? Todo claro, gracias. Gracias, Sonia. Para los demás, recuérdense que me pueden contestar por el chat. Es importante saber que ustedes están acá escuchándome y viendo lo que les estoy explicando. Y aquí estamos, aquí estoy, perdón. Gracias, Rafael. Muy bien, miren, entonces ahora voy a continuar con el siguiente ejercicio. Quiero que vean, por favor. Gracias, Félix. Quiero que vean, por favor. Y esto es exactamente como les mostraba el docente en clase. Ya vimos la primera forma en la cual teniendo una tabla nosotros podemos incluir información. Ahora bien, la segunda forma en la cual se les ha enseñado a ustedes por medio de la plataforma es que teniendo una tabla, y quiero seguirles mencionando, y si no lo había hecho, pues voy a iniciar desde este día. Los encabezados dentro de Excel son de suma importancia. Aunque ustedes no lo crean, entre más vayan conociendo Excel, se van a dar cuenta la importancia que tienen los encabezados dentro de lo que nosotros trabajamos en Excel. Entonces, cuando nosotros tenemos una tabla de esta manera, que no hay nada de información, que lo único que tenemos son encabezados, pero de ahí no tenemos absolutamente nada. Entonces, dicen que cuando nosotros, y vean que también acá en la barra de form perdón, en la barra de acceso rápido tengo formulario, me va a tirar este error y dice, esto no se puede aplicar al rango seleccionado. Selecciono una sola celda de un rango y vuelvo a intentarlo. ¿Se recuerdan que cuando vimos en este caso el tema de poder trabajar dentro de Excel la parte de lo que son los filtros? ¿Se recuerdan que yo les decía que podemos estar adentro, podemos estar en la última fila donde tenemos la información o en la última columna? Y aún así Excel tiene que entender que nosotros tenemos una tabla que queremos trabajar. Entonces, igualmente pasa cuando nosotros estamos trabajando con una tabla normal. O sea, que no quiero incluir tablas dentro de Excel, sino que yo trabajo con el formato que le he dado y de esta manera quiero que lo incluya para poder trabajar formulario. Entonces, ahora bien, miren, me voy a posicionar abajo de lo que son mis encabezados o la información que tengo. Y entonces, al darle formulario, vean que el recuadro que me sale es muy diferente. Ahora bien, ya le he dicho que para conocer un programa, independientemente sea Excel o todo, usted debe ser lo más curioso. Porque entonces usted acá puede estar pensando que es el mismo cuadro que me apareció anteriormente y que no me está permitiendo.
Muchas veces he visto a usuarios que me están llamando y me dicen, mira, es que me sigue saliendo la misma ventana donde me está tirando error. Y en ningún momento se paran a leer qué es lo que está diciendo esa ventana. Y dice acá, mire, Microsoft Excel no puede determinar qué fila, qué selección de lista contiene la etiqueta de columna requerida para este comando. Para usar la primera fila de la selección o lista como etiqueta y no como dato, haga clic en aceptar. Si selecciona varias celdas por error, seleccione solo una y vuelva a ejecutar el comando. Entonces acá él me está dando la solución, en el cual aunque él me tira un error, pero me está diciendo que cuando yo dé la opción de cancelar, me cancela la opción. Pero si yo le doy a aceptar, quiero que vean que me está permitiendo trabajar formulario, aunque yo esté trabajando con mi tabla personalizada, lo que yo coloqué. ¿Pero por qué? Porque yo debo de leer lo que me está tirando usted. Y acá yo estoy forzando a que él trabaje con mi tabla independiente, que no debe ser tabla de Excel, sino que debe de ser en este caso como yo la tengo acá creada. Ahora bien, miren. Vean que yo tengo nombre, nota 1, nota 2 y nota 3. Y al final, yo tengo promedio. Entonces, desde el momento que yo tengo la palabra promedio, quiere decir que yo voy a promediar esas tres notas enteras que voy a ir colocando. Yo puedo trabajarlo de diferente forma. Voy a enseñarles una de ellas. Voy a colocar en este caso acá, Carlos Salazar. Carlos Salazar tiene una nota de 10, tiene una nota de 8, tiene una nota de 10. En este caso, miren, yo no voy a estar promediando, sacando una calculadora y efectuándolo. Entonces, yo le voy a dar de esta manera Enter y quiero que se den cuenta que automáticamente, miren, ya me colocó la información. Me la va a ir colocando acá en el orden que yo vaya digitando. Recuerde que ya después usted puede ordenar y puede hacer todo lo que usted requiera. Pero de esa forma lo que estamos tratando de explicar es que en el orden que me han dado el cuadro, de esa forma yo lo voy a digitar. Ahora bien, yo voy a colocar en este caso la función promedio acá y va a ser promedio de estas tres notas que tengo acá. Ya tengo acá el primer promedio. Ahora bien, voy a darle nuevamente a formularios y quiero que se den cuenta que ahora, cuando antes que yo no tenía la función creada, me daba espacio para poder digitar. Ahora ya no lo da. Quiere decir que si yo coloco, por ejemplo, coloco el nombre de Rafael Rivera. Rafael Rivera tiene 8, tiene 7, perdón, tiene 8, tiene 7 y tiene, por ejemplo, 10. Cuando yo dé Enter, quiero que se den cuenta que automáticamente me ha colocado el promedio. ¿Y por qué coloqué estas notas acá al azar o idénticas a las de arriba? Para que ustedes vean que aunque yo lo hice trabajando una función dentro de una celda o en este caso dentro de la celda que se encuentra en la información, yo estoy obteniendo mi resultado. Aunque ahorita ya ahí en la opción de promedio dentro de mi herramienta de formularios ya no me aparezca nada. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, Tomeita Córdoba. Ella tiene 10, tiene 9 y tiene en este caso 8. Sigo colocando las mismas notas, no, ¿verdad? Entonces, voy a dar Enter y quiero que se den cuenta que si yo tuviera, por ejemplo, en diferentes columnas funciones. Entonces, esto quiere decir que automáticamente todas, cuando yo esté colocando la información, ellas van a proceder a colocar, en este caso, el resultado que yo quiero. Voy a colocar acá de esta manera. Si ustedes ven, si yo empezara nuevamente a digitar, aún así trabajando con tabulación, aún así trabajando con fila, no me va a dar el resultado en la siguiente celda. No lo va a hacer. Primero porque no estoy trabajando con tablas de Excel, porque en tablas de Excel me incluye esa acción. Pero trabajando con un formato normal que yo he creado,
No lo va a hacer. Entonces yo tengo que irme y poder colocar acá la función dentro de la celda. Y aún así no me está cuadriculando. Yo tengo que agarrar cualquiera de los formatos que tengo acá. Ya esto ustedes ya lo saben. Y entonces fíjense todo lo que estoy incluyendo. Esta es, miren, otra forma donde a la fuerza con el formato que tenemos hacemos que Excel trabaje. De esta forma nosotros podemos incluir y trabajar dentro de él. No quiero explicarles la parte, o no me voy a ir muy a fondo explicándoles la parte de tablas porque ya más adelante lo van a ver ustedes. Pero quiero incluirles que dentro de tablas de la pestaña Insertar, nosotros tenemos tablas de Excel, solamente lo voy a hacer de esta manera. Pues, perdón, porque acá no me dio la opción que quería. Si tiene encabezados, y entonces esta es la forma en cómo se trabaja con tablas. Cuando nosotros trabajamos tablas de Excel, y solamente voy a hacer acá lo que sería la acción. Voy a incluir acá una nota. Serían 10, 9 y sería 8. No me está incluyendo acá lo que sería promedio porque yo debo de incluirlo dentro de lo que serían las celdas acá. Perdón que no le di aceptar. Ok, ahora sí. Entonces, acá voy a colocar en este caso promedio. Ya les dije que no me voy a ir muy a fondo acá. Ya tengo en este caso el resultado. Perdón. Pues sí, ahí está. Si por ejemplo yo trabajara con tablas de Excel y acá colocamos un nombre, le colocamos 10, le colocamos 7 y le colocamos, en este caso, 6, con tablas de Excel, si me incluye todo, todo el formato, la cuadrícula hacia abajo, según la tabla que yo haya elegido. Pero esta es otra acción muy diferente y, como les digo, ya lo vamos a ver más adelante. Primero vean lo que me está saliendo acá. Si ustedes nunca han trabajado con tablas de Excel, me desconocen en este momento todo esto que me está saliendo acá. Yo quiero explicárselos ya cuando nos vayamos a este tema de una mejor manera, pero también yo quiero que ustedes vean que cuando nosotros también trabajamos con formulario, estas serían las tres formas que me permite trabajarlo desde una tabla que ya tengo y voy colocando la información. Dos, trabajándolo desde una tabla, en este caso normal, en donde yo quiero permitirle o decirle a Excel que lo haga de la forma en convencional, o sea, yo seleccioné, yo cuadriculé, yo le voy colocando la información y entonces lo que tiene que hacer es permitirme a que yo pueda ir adicionando más información. ¿Me tira en este caso error? Claro, me va a tirar el error, pero porque acá me está dando la condición que si yo estoy dentro de una celda y yo tengo arriba, en este caso, información para que yo pueda crear el formulario automáticamente al darle a aceptar y declarar que sí existe información en la parte superior, él me va a dar ya la herramienta de formularios o la ventana para poder incluir toda la información que yo requiero acá. De lo contrario, entonces, si yo no tengo absolutamente nada de información. Y aún así dentro de él yo quiero colocar, ahí sí, me va a tirar este error que ustedes se dieron cuenta, que es un texto muy diferente, una ventana muy diferente, donde no me va a permitir. Porque él en un espacio en blanco, en una celda en blanco, donde en la parte superior no hay absolutamente nada de información, entonces no lo va a incluir. Y este es un error que podemos llegar a tener pensando que automáticamente quiero empezar a crear la tabla y lo voy a empezar a hacer con formularios. No. Debe de depender ya de una información que usted ha colocado, un formato con el que quiere seguir trabajando, ya sea que acá incluye en color amarillo, rojo, azul,
el color que usted quiera, él va a tomar en cuenta, porque lo que está haciendo internamente es que cuando nosotros colocamos la información, él no la vaya colocando en el orden que nosotros requerimos, por fila, no por columna. No hacia abajo toda la información. Este es un gran error que podemos cometer dentro de la información que estamos colocando en Excel. No sé si hay alguna consulta de estos dos métodos que les acabo de enseñar. Ajá, no No, escucho. todo claro. Todo Gracias, claro. Iván. Gracias, Omar. Todo claro. Gracias, Mauricio. Muy bien, miren. Todo claro. Gracias. Muy bien. Entonces, estas serían, miren, las tres formas en las cuales nosotros podemos crear formularios dentro de Excel. Recuérdense que la barra de acceso rápido les permite ir colocando todos aquellos comandos que ustedes requieran constantemente dentro de su libro de Excel, que los van a estar utilizando, y una de ellas, ahora que ya lo conocen o si ya lo conocían, pues poderlo colocar de dos formas diferentes. Una dentro de la barra de acceso rápido o dos dentro de lo que sería un grupo que usted crea y que puede incluir en este caso todos aquellos comandos que igualmente usted va a utilizar. También quiero mencionarles que dentro de Excel nosotros tenemos muchas otras opciones en las cuales no están acá, sino que nosotros debemos de ir a buscar. Y poderlas colocar y poderlas incluir. Hay muchos grupos que no se encuentran en vista, sino que nosotros debemos de irlos a buscar y poderlos incluir dentro de lo que sería, por ejemplo, datos, es una pestaña donde se incluyen muchos grupos adicionales que no se encuentran dentro de la vista normal de Excel, sino que nosotros debemos de irlas a buscar. ¿Cómo van a ir aprendiendo ustedes todo eso cuando ya vayan avanzando en Excel? Ya van a ver cómo van a ir aprendiendo todo aquello que empíricamente nosotros hemos aprendido y que solamente con eso nos hemos quedado. Acá van a ver todas esas formas y herramientas que tiene Excel ocultas y que ustedes pueden en este caso mandar a llamar y poderlas ya trabajar. ¿Cuántas veces he querido hacer un análisis rápido de información donde me saque varianza, promedio, max, min de una sola vez? No tengo acá el comando a utilizar, debo de ir a buscarlo, encontrarlo, colocarlo. Ver en qué grupo se estacionó para que yo pueda en este caso trabajar con. Muy bien, miren, vamos a pasar, gracias Rafael, gracias Carmen, vamos a pasar en este momento para nuestra aula virtual. Recuérdense que tenemos acá un foro que contestar. Déjenme ahorita pasar. Ah, bueno, pero antes de eso, quiero saber si ya se encuentra acá Gilberto Antonio, Ingrid Ivette Guzmán. Félix Antonio Palma. Sí, presente, Ingrid Ibet. Ah, Ingrid, gracias Ingrid. Félix Antonio, no. Muy bien, gracias entonces. Ahora sí voy a compartirles el foro de este día y la pregunta dice así: ¿Para qué nos ayuda la herramienta formulario en Excel? Vamos por favor ingresando al aula virtual y ayúdenme por favor a contestar esta pregunta. Tenemos 7 minutos. ¿Para qué nos ayuda la herramienta formulario en Excel? Esta es la pregunta de este día. Ahora les enseñé los métodos, cuáles son los errores que a veces nosotros cometemos al querer ir digitando de una forma que tal vez no es correcta. Entonces ahora ayúdenme a contestar. Recuérdense que leer lo que ustedes colocan acá me ayuda a saber que ustedes ya empiezan a interpretar de una forma técnica lo que les voy colocando. Y eso para mí es de suma importancia, que ustedes al contestar ya no lo hagan de una forma común, sino que ya utilicen esas palabras que les paso siempre diciendo dentro de lo que el vocabulario que debemos de utilizar cuando ya hablamos técnicamente de un programa. Entonces, vamos contestando por favor la pregunta, ¿para qué nos ayuda la herramienta formulario en Excel?
Vamos a ver si ya hay alguna respuesta. Déjenme que cargue, por favor. Gracias, ya tengo acá dos respuestas. Gracias, Jenny, agradezco su respuesta. Gracias, Rafael. ¿Qué tan rápido serán ustedes para digitar? Quiero mencionarles que existe un programa de mi parte, de la forma como aprendí a poder digitar, y aún así todavía me hace falta ir reconociendo teclas, porque a veces tenemos como mucho la vista en nuestro teclado. Mecanet es un programa en el cual nos ayuda a poder digitar sin ver. Son 20 lecciones que usted debe de ir pasando. Y de esta forma, créanme que solo vamos a estar observando la información que nos han dado, no así estar viendo el teclado, porque a veces pues eso también nos hace a que seamos un poco lentos al poder trabajar información o poderla trasladar a lo que es nuestra hoja de cálculo. Entonces, MecaNet es un programa que les va a facilitar. Solo que hay que tener un tiempo en poder ir pasando cada una de las lecciones. Créanme que es como un poco que nos va a costar al inicio, pero en la medida que ustedes van avanzando, van viendo cómo van progresando en la forma de poder digitar sin ver el teclado. Solamente están viendo la información que requieren para que puedan ustedes digitar de una mejor manera. Gracias, Gerson. Recuérdense que deben de irle dando en donde dice añadir una respuesta. En donde aparece mi pregunta, ahí aparece la opción de añadir una respuesta para que no la añadan abajo de sus compañeros. Gracias para los que están contestando ya. Creo que hay un algo acá. Gracias, Sonia. Gracias, Carmen. Más rápido hacías. Muy bien, miren, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Nos vemos el día de mañana. Ya el día de mañana estamos con nuestra clase número 13. Pase todo feliz noche. Buen provecho para los que van a ir a cenar. Feliz noche para todos. Muy buenas noches para todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.